Hey, ¿cómo están todos? Estamos aquí en Notins o WTF. Y hoy estamos a domingo 9 de abril de 2017. Y tenemos 4 noticias en un mismo video. Vamos con la primera, que nos traslamos a nuestro país. Resulta que José Ramón Fernández criticó duramente a las Chivas, en especial al dueño Jorge Vergara. Lo de que ya sabemos de que el Rebaño Sagrado iba a volver a transmitir a través de Televisa, la cual se separó ya hace los inicios de este torneo, por lo que los juegos como local de las Chivas era propiedad de esta página de streaming, que es Chivas TV. El hecho caló hondo en la afición rojiblanca, que previamente aplaudió la decisión de que los partidos no se exhibía a través de Televisa. Sin embargo, Joserra lo criticó a través de Twitter a Vergara para que retirara la placa con su nombre, la cual se encuentra en la sala de prensa del inmueble del Rebaño, además de criticarlo como el poco aguante que tuvo en la independencia televisiva. Asimismo, arremetió contra el CEO de Chivas, José Luis Higuera, a quien llamó monstruo, y dice que vea si el propietario del club reacciona de manera oficial o bien el nombre del siempre polémico Joserra permanece en las instalaciones de las Chivas. Vamos con la siguiente, que todavía vamos a seguir en nuestro país. Resulta que un usuario de Facebook que se llama Yar Uyas publicó un video a través de Facebook demostrando las básculas de Bodega Herrera que no funcionaba adecuadamente, pero las cosas no salieron como esperaba. El Lord Mamey, como ya lo llama en internet, tomó el Mamey, el cual según él pesaba 800 gramos, que es la cantidad marcada en nota magia previamente, lo colocó en la báscula y se llevó una sorpresa que pesaba 800 gramos. A darse cuenta de su error, dijo: ¡ah, no! ¡Sí, está bien! Se cancela todo y concluye con el video. Fue streameado desde Facebook Live y mostró al hombre de la zona de frutas de Herrera y se hizo viral por el error del momento. El usuario no dijo si compró o no el Mamey. Ya sabe cómo lo va a llamar, Lord Mamey o Lord Se Cancela Todo. Si quieres ver el video, te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente, todavía seguimos en nuestro país. Resulta que el INPI, o el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aseguró y retiró del mercado los sueros, que es propiedad de Genoma Lab, porque decía que su venta viola derechos de la propiedad industrial. Es decir, que es un producto pirata. Tras realizar una serie de visitas a diversos negocios, los inspectores colocaron los sellos oficiales del aseguramiento del suero para que la ciudadanía no consuma los productos en la Ciudad de México, en Monterrey y aquí en Veracruz. La ley de la propiedad industrial, que el copyright normal, contempla sanciones de hasta 20.000 días de salario mínimo a quien ofrezca o venda productos iguales o parecidos a los que tiene una marca registrada, a sabiendas que se utilizó en los mismos sin el consentimiento del titular. En el comunicado, el INPI indicó que Genoma Lab copió el envase a Electrolit en el diseño y en la forma tridimensional, la marca que pertenece a Laboratorios Pixa. Sí. A ver, ¿qué opina de esto? Déjenme en los comentarios. Y vamos con la última, que nos trasladamos a la provincia de Anhui, en China. Resulta que unas fotos que se hizo viral en internet muestra a un doctor que... a un doctor que se llama Luo Gen, que está durmiendo en el piso del hospital donde trabaja. Y no es porque le da flojera, sino porque
Trabajó 28 horas y sin parar. El especialista había realizado 5 cirugías en su turno tras la ardua jornada laboral que ni a la temperatura de 13 grados Celsius que hacía en el hospital le hizo resistir el deseo de dormir. Finalmente, se echó a acostarse con su uniforme y hasta con la mascarilla, y las fotos del cirujano se hizo viral en internet. Los usuarios que compartieron sus fotos alabaron como héroe a Gen por su férrea dedicación. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó, por favor dale like o agregue favoritos. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal secundario. Sígueme en Twitter, que es @DavidPortala. Y nos vemos en el siguiente video. Y ahí nos vemos.